Ya para cerrar el caso y para tenemos algo de exposición, ¿no? Ya, compartan nomás la pantalla. Ya, Doc, un segundo, ya le comparto mi compañero. Bueno. Chicos, ¿ya pueden ver o todavía no? No, aún no. Pero ya le comparto yo entonces. ¿Sí se ve? Sí, sí se ve. Sí, sí se ve. Sí se ve. Ya, Doc, entonces aquí le habíamos presentado una tabla con los datos que usted ya nos había dado en el caso clínico como tal. No sé si Marco empiezas. A ver, entonces, aquí como pueden ver en esta tabla, en esta tabla tenemos los exámenes que se realizó al paciente, ¿sí? Entonces, vemos que el hematocrito está en un 43%, valor de referencia está normal, leucocitos también vemos que tiene 11.000 por campo, está muy bien, la urea tiene 126, está bastante aumentada el valor normal, creatinina tiene 1.8 miligramos por decilitro, también se encuentra aumentada. El valor del potasio, sí, el paciente también lo encuentra aumentado, vemos una hiperpotasemia. Bicarbonato se encuentra, en cambio, disminuido. El pH está en un valor normal. ¿Cómo es la presión parcial de dióxido de carbono? Está en un valor disminuido. Y el CPK, que es uno de los estudios más importantes aquí, se encuentra bastante aumentado, sí, lo tenemos en 1.500 unidades por litro. Doc, aquí podríamos acotar que en estos exámenes de laboratorio, si bien el pH todavía está dentro de rangos normales, pero ya está incluso tendiendo a ser una acidosis metabólica y sacando con la fórmula de Winter, el CO2 esperado nos daba 23 más menos 2, entonces sí está compensada. Que esté compensado. ¿Qué significaría eso? Que al disminuir el bicarbonato también está disminuyendo el CO2, entonces se está compensando. Oh, pero ¿qué? ¿En qué le traducimos eso en el paciente? Tiene una función pulmonar. Casi. ¿Tiene un compromiso pulmonar o no? No, Doc. Eso nos ayuda a ver si es que está funcionando bien el tampón respiratorio, nos ayuda a ver que el pulmón está limpio, ¿no? El pulmón está sin patología, por lo menos así a breves rasgos. Ya, Doc. Y en esta tabla eran los exámenes complementarios que habíamos pedido, pero que no estaban dentro del caso clínico. A ver, ¿qué habían solicitado? En el hemo, la presencia de mioglobinuria. La mioglobinuria salió positiva. No me acuerdo, creo que estaba 194 de mioglobina y el valor es que no debe haber, ¿no?
También en el hemo se podrían ver cristales, Doc, la presencia de cristales, a ver si es que hay. No había presencia de cristales, lo que sí había eran cilindros granulosos. El electrocardiograma también habíamos pedido por el dolor precordial que presentaba el paciente y por, como vimos anteriormente, también presenta hiperpotasemia. El electrocardiograma está normal, o sea, yo le considero normal, pero sí hay una ligera elevación con 2 milímetros de la onda T, o sea, la onda T estaba un poco elevada. Pero puede pasar como normal, ¿no? No es patológico. Y claro, la bradicardia. Pero si desean, con fines pedagógicos, pongámosle onda T alta y picuda, es un signo del electrocardiograma. Estaba elevada, pero no estaba tan elevada, ¿sí? Más. En el gasto urinario también habíamos pedido para ver, déjeme ver. No me acuerdo. Era para ver, Doc, si es que está en algún, si es que, en qué grado está de insuficiencia renal. También nos podría ayudar. Sí, verán, la diuresis del primer día puede 600 ml en 24 horas, la del primer día. A la inicial, ¿no? Y Doc, la ecografía también nos había dicho que podíamos pedir en esta patología, sobre todo porque se podía ver un signo de rueda, creo que era. Doc. Escuché un gallo. Sí, Doc, pero le estaba esperando que nos diga si en la ecografía se encontró alguna alteración. Ah, es que se cruzó una, entró una llamada y le desvié. A ver, verán, en el eco renal se observa riñones de tamaño normal, con ligero incremento en la ecogenicidad, con corteza de 18 milímetros y con hipertrofia de las pirámides. Y entonces los radiólogos reportan eso con el signo de la rueda dentada. Se llama, ¿no? Ya, Doc. Entonces, con todo eso empezaríamos a analizar algunos de los datos del laboratorio, por ejemplo, la relación con creatinina. O sea, Doc, yo había encontrado esta tablita de lo que estaba leyendo, que, por ejemplo, basado en los parámetros que están en el lado izquierdo, nosotros nos podríamos orientar más o menos a cuál es la causa de la insuficiencia renal. Entonces, por ejemplo, nosotros, basados en lo que es la relación BUN-creatinina, me parece que la urea estaba en 180. Me parece 126. el 626 y está la urea estaba en uno, la creatinina, perdón, estaba en 1.8. Entonces, nosotros podemos apreciar aquí que habría
un aumento de la relación Brum-creatinina por sobre 20 a 1. Entonces, esto, sobre todo en la prerrenal y en la intrarrenal se podría encontrar, porque esta relación es variable, así que realmente no es como que nos orienta mucho a una etiología de lo que es la causa del fallo renal. Igual, por ejemplo, se puede medir la excreción fraccionada de sodio. Esto vendría a ser cuánto de sodio se excreta en la orina, y eso nos indicaría también lo que es un daño de los túbulos. Por ejemplo, aquí hay un aumento del 2%. Eso por ejemplo, nos indicaría si es que hiciéramos más exámenes. Por ejemplo, midiendo esto de la excreción fraccionada de sodio, nos daría un valor mayor del 2%. O sea que hay un aumento de la concentración de sodio en orina. Cámbiale, mi ponle ya lo de... ¿Y cómo interpretarías el FENA? El FENA se llama la fracción de excreción de sodio, ¿no? ¿Cómo interpretarían el FENA? ¿Cómo se interpretaría el FENA? Alguien del grupo. O sea, si yo tengo un FENA menor al 1%, ¿por qué dice el cuadrito que menor al 1% es prerrenal? ¿Por qué será? Porque es la cantidad de sodio que se excreta, Doc, en la orina, que es menos del 1%. Perdón, no escuché, se cortó un poquito, Carolina. Es que la excreción fraccionada de sodio, pero esto nos va a mostrar lo que le había dicho de cuánta cantidad de sodio el paciente excreta en orina. Y esto nos puede orientar más o menos al daño, a la porción del riñón que está afectada. Pero, ¿cómo lo interpretas? O sea, ¿por qué una prerrenal la fracción de excreción del sodio es menor al 1%? Por la reducción de la perfusión, Doc, podría ser. ¿Por la qué? Reducción de la perfusión. Sí, pero ¿qué pasa? Sí, pero ¿qué pasa ahí? Hay hipoperfusión, ¿y qué sucede? Doc, la activación de los mecanismos compensatorios, porque va a haber una activación del sistema renina-angiotensina, aldosterona, y esto va a aumentar la reabsorción de sodio y de agua, sobre todo en la lesión prerrenal. Entonces, esto va a causar que haya una disminución de la excreción de sodio en orina. Exacto, eso es lo que ocurre, ¿no? Existe mayor absorción de sodio por parte de los túbulos, sodio y agua. Entonces, se concentra la orina, aumenta la densidad y la fracción de excreción de sodio es mínima o nula, porque todo están reabsorbiendo para tratar de compensar la volemia. Por eso es que una fracción de excreción de sodio es menor al 1% cuando se habla de un problema prerrenal o hipovolémico. Cuando el problema es renal y postrenal, pues entonces pueden estar elevados, ¿no? Y por ejemplo, un paciente, no le solicité a este paciente FENA. Bueno, para poder medir el FENA, ustedes necesitan sodio urinario, sodio plasmático, creatinina urinaria y creatinina plasmática en muestra simple de orina, no en orina de 24 horas. Y pueden calcular con fórmula o sea, es más fácil, ahora hay la calculadora, ¿no? En el internet o en el celular, o sea, la calculadora electrónica, entonces pueden calcular el FENA, que es la fracción de excreción de sodio. De seguro en este paciente el FENA debía haber estado en un 4 o 5%. Vamos, sigamos un poquito más. Ya, Doc. Aquí está un poco de la explicación de los biomarcadores que se pueden elevar. No sé si sea necesario, ya pasamos directo al diagnóstico y la fisiopato y todo eso, Doc. Sí, sí, sigan nomás ustedes, vayan ordenando la presentación. Ya, Doc, entonces con todo esto en realidad llegábamos al diagnóstico de insuficiencia renal aguda secundaria a rabdomiólisis, o sea, por la anamnesis y por todos los exámenes complementarios que nos sugieren que debería ser esta patología. Entonces vamos a hablar un poco de la rabdomiólisis, iniciando por la definición, que en sí es el síndrome caracterizado por una necrosis muscular y liberación de todos los componentes hacia el torrente sanguíneo como tal.
Aquí están algunas de las etiologías más frecuentes. Ya, una de las causas o eventos indicadores que nos servirán para el tratamiento será que pacientes que hayan sufrido un trauma durante algún desastre natural va a provocar lo que es la ruptura del sarcolemma. El ejercicio excesivo y el aumento de la actividad muscular, los pacientes que tienen una tasa de metabolismo de glucosa y está excedida la capacidad oxidativa acumulando lo que es el piruvato y la acidosis láctica. En la hipoxemia muscular, el desequilibrio entre el aporte del oxígeno y la demanda muscular, los déficits enzimáticos musculares con una alteración en la vía del glucógeno y los lípidos van a presentar los pacientes intolerancia al ejercicio y mialgias. Y en cuanto a las infecciones por influenza A y B, el Epstein-Barr, el VIH, el legionel, estreptococos piógenes, estafilococos aureo, citomegalovirus. Otras causas también son el cambio de la temperatura corporal, como en pacientes con quemaduras. También está asociado a lo que es la sepsis, la acidosis y la hiperpotasemia. En cuanto a los trastornos electrolíticos endocrinos, va a haber una alteración en el funcionamiento de las bombas dependientes del ATP. Medicamentos más frecuentes es la estatina, que bloquea la síntesis del colesterol, disminuye el colesterol en el sarcolema y algunos autores mencionan que hay una apoptosis de las fibras musculares. En las drogas y toxinas, el etanol, la cocaína causan lesiones musculares directas que potencian a la inmovilización prolongada y enfermedades autoinmunes que van a generar una destrucción de las proteínas del sarcolema secundario a la formación de anticuerpos. Ya. Entonces, perdón, siguiendo con lo que es la fisiopatología de la rabdomiólisis, nosotros ya hablamos, o sea, sobre las causas etiológicas que esto puede, por las que puede ser provocado. Y bueno, las más frecuentes van a ser el trauma directo a la fibra muscular y una depresión de la ATP muscular. Entonces, aquí nosotros vamos a tener una disfunción de lo que son los transportadores iónicos, o sea, alteración en la bomba de sodio-potasio y en las de calcio. Entonces, esto va a llevar a que haya una acumulación iónica intracelular de calcio, lo que va a llevar a una contracción muscular prolongada con una sucedánea ruptura del sarcolema y la subsecuente rabdomiólisis. Entonces, aquí nosotros nos podemos observar que va a haber una liberación de sustancias como son la creatinsinasa, como se menciona aquí, esta se va a elevar frente al daño muscular y es muy inespecífica. La mioglobina, como ya hablamos anteriormente, esta se va a eliminar por la orina y de igual manera se van a liberar electrolitos que van a aumentar, por ejemplo, el potasio generando hipercalemia, va a haber una disminución del calcio y un aumento del fósforo. Y esto nos va a generar un potencial para generar arritmias. Cámbiale, por favor. Entonces, ya hablando sobre los daños que puede llevar la rabdomiólisis, tenemos principalmente la producción de las endotoxinas, como es la mioglobina. Entonces, esta mioglobina lo que va a hacer va a llevar a una activación de citocinas con una vasoconstricción de las arteriolas aferentes y eferentes. Esto va a llevar a una caída de la tasa de filtración glomerular y va a llevar a los subsecuentes mecanismos compensatorios que ya les voy a hablar posteriormente. Entonces, en la rabdomiólisis también nosotros podemos observar una pérdida de líquido al tercer espacio, es decir, que va a haber una acumulación de líquido en el espacio intersticial. Esto va a llevar a una depresión de volumen y esto va a causar una hipoperfusión renal, causando lesiones en el túbulo proximal. Esto igualmente va a llevar a una disminución de la tasa de filtración glomerular. Igual la mioglobinemia, que va a generar lesión del túbulo proximal por sí misma. Bueno, y con respecto a las manifestaciones, vamos a tener que esta va a generar la mioglobinuria, que ya les hablé anteriormente. Igual la producción de los cilindros, que igual ya hablamos de eso antes. Y estos cilindros van a causar que pueda suceder una obstrucción tubular. Y aquí vamos a tener igual una caída de la tasa de filtración glomerular. Y ahora sí, cámbiale. Entonces ya en sí, en lo que corresponde al daño renal, como ya hablamos, los tóxicos endógenos tienen la capacidad de producir lo que es una necrosis tubular aguda. Entonces esto significa que va a haber un daño tubular directo y se va a generar una obstrucción tubular distal. Entonces esto se va a producir debido a que va a haber una...
una obstrucción por estos productos de desecho que van a causar que haya una obstrucción de los túbulos proximales. Y esto va a causar que haya un aumento de la presión de los túbulos con un aumento sucedáneo igualmente de lo que es la presión de los capilares glomerulares con el objetivo de intentar filtrar. Pero estos niveles altos de presión van a dificultar la filtración y esto va a causar que haya una caída de la tasa de filtración glomerular. Y esta caída de la tasa de filtración glomerular va a activar todos los mecanismos de compensatorios, como es la activación del sistema de renina-angiotensina-aldosterona, que va a llevar una vasoconstricción, la retención de sodio y de agua. Esto, como ya hablamos anteriormente, va a aumentar la osmolalidad urinaria. Y esta orina concentrada nos va a mostrar, nos va a actuar como signo de deshidratación. Esto va a aumentar la secreción de la hormona antidiurética y esto va a aumentar aún más la reabsorción de sodio y de urea. De agua y de urea. Entonces esto va a generar una uremia. Y aquí vamos a tener lo que les hablé anteriormente, de que es la alteración de la relación del nitrógeno ureico en sangre con la creatinina. Entonces, ya finalmente lo que podemos observar es que va a haber una alteración tanto de la secreción y de la reabsorción con un aumento de las concentraciones sanguíneas de potasio. También se pueden acumular ácidos, lo que va a llevarnos a una acidosis metabólica, que es lo que estábamos hablando anteriormente con los resultados de la gasometría y también la azotemia, que es la acumulación de los productos nitrogenados en la sangre. Ya, entonces hablando del tratamiento en sí, vamos a tener algunos pilares fundamentales. Primero, debemos tratar la causa en sí de la rabdomiólisis o enfocarnos en ella. Y luego, la reanimación con líquidos. Esta, si bien nos dice que puede ser con la solución salina de 1 a 2 litros por hora, o como nos dijo el Doc en clase, de 1,5 mililitros por kilogramo por hora, nos debemos asegurar que tanto el ingreso de líquidos sea igual a la excreta de la orina. Es por ello que se debe monitorear la producción de orina, que debe ser entre 200 y 300 mililitros por hora. Además, también dice que se suele optar por la solución salina, ya que no existen estudios comparativos entre solución salina y otros líquidos de reanimación. Además, una recomendación sería que no se utilicen aquellos que contengan lactato. Y también se debe evaluar que la creatinina disminuya a menos de 5.000 unidades por litro. Hablando de los electrolitos, estos en sí sobre todo va a ser importante el potasio, que en nuestro caso encontramos una hiperpotasemia, entonces tenemos que redistribuir el potasio. Para lograr que se utilicen, para lograr esto se puede utilizar receptores beta 2 e infusión de insulina más dextrosa. En el bicarbonato se va a utilizar siempre y cuando no haya hipocalcemia, que el pH arterial sea inferior a 7,5 y que el bicarbonato sea sérico sea inferior a 30 miliequivalentes por litro. Se lo suele administrar 130 miliequivalentes y hay que evaluar que el pH urinario sea mayor de 6,5, ese sería el objetivo. Es decir, esto sería una alcalinización de la orina. Además, se debe suspender el bicarbonato cuando el pH de la orina no sube por encima de 6,5 después de 3 a 4 horas. Cuando exista una hipocalcemia sintomática, el pH arterial sea más de 7,5 o el bicarbonato sérico exceda en 30 miliequivalentes. Otra de las recomendaciones sería utilizar manitol. Sin embargo, este no se han visto. Una acotación vamos a hacer, ¿no? A ver, me parece importante que hayan mencionado. Ustedes cuando tengan un paciente con rabdomiólisis con o sin fallo renal, ese corte de CPK de 5.000, ese nos permite identificar una rabdomiólisis severa que de pronto va a meditar terapias extracorpóreas. Es decir, cuando yo tengo la CPK mayor a 5.000, eso se considera rabdomiólisis grave o severa, que amerita la intervención inmediata. Cuando está menos de 5.000, uno tiene la esperanza que con el tratamiento clínico todo se va a resolver, ¿sí? Eso primer punto. Segundo, no entendí bien esto del bicarbonato mayor de 30 o menor de 30. Lo que sí es importante es alcalinizar la orina y mantener en la gasometría un bicarbonato
como objetivo 24 en nuestro medio, ¿no? Recuerden que el valor normal de bicarbonato es de 20, 18 más menos 2 de los libros, pero tener un bicarbonato de 30 me parece demasiado. No sé de dónde sacaste esa información. Del Up to Date, Doc. Decía que si el bicarbonato sérico es inferior a 30 mil equivalentes por litro. ¿Estás segura? 30 es demasiado. ¿Sí? Yo, bueno, no he revisado tiempos, yo era suscriptor del Up to Date, pero en verdad el Up to Date está muy bien para ustedes y para médico general, porque claro, el Up to Date es como una revisión, un resumen de todo lo que hay, ¿no? Es perfecto, es una buena actualización. Pero no será otra unidad, en otras unidades. Voy luego, así tal cual están mil equivalentes por litro. Por ejemplo, nosotros utilizamos bicarbonato de sodio como terapéutica cuando el bicarbonato de sodio está menor a 10. Ahí es de indicación para usar bicarbonato. Y en el caso de la rabdomiólisis, digamos que el bicarbonato está normal, está en 19, está en 20. Damos bicarbonato hasta alcanzar un bicarbonato de 24, máximo 26 en alguna literatura. Pero llegar a 30 me parece demasiado. Y voy a revisar de todas maneras y me comprometo a hablar de eso la próxima clase un poquito, ¿sí? Eso está ya, Doc. Ya. Y entonces estamos muy bien. Sigue nomás, solo quería hacer esa acotación en la presentación. Ya, Doc. En el manitol, en cambio, dice que no siempre se administra porque no se ha establecido el beneficio del manitol en la rabdomiólisis, pero sobre todo se suele utilizar... ¿Perdón? Sí, mejor se usa, exacto. Sí, está muy bien eso. El manitol ya no tiene beneficio. Ajá, sin embargo, se ha utilizado en algunos estudios, en aquellos pacientes en quienes la creatinquinasa está más de 30.000 unidades por litro, y esto se le atribuye a que puede aumentar la vasodilatación del parénquima renal y servir como antioxidante al atrapar los radicales libres. Pero como ya dijimos, no se han demostrado los beneficios. Y por último, los diuréticos de ACE están indicados en aquellos pacientes que tengan sobrecarga de líquidos, pero previo a esto se debería realizar lo que ya habíamos visto, el test de estrés de furosemida, para ver si tiene respuesta o no. Si el paciente no tuviera respuesta a este test, se debe dejar de intentar el tratamiento con los diuréticos de ASA. Y otro de los tratamientos posibles sería la terapia de sustitución renal, que asimismo encontramos algunos parámetros en los cuales podríamos utilizar esta terapia, que serán aquellos pacientes con sobrecarga de fluido refractario, es decir, que no ceda ante ninguna terapéutica. La hiperpotasemia grave, que es decir, cuando el potasio esté mayor a 6,5 mil equivalentes por litro o tenga un rápido aumento. Signos de uremia como pericarditis, encefalopatía o disminución del estado mental que no tenga una explicación previa. Acidosis metabólica grave cuando el pH sea menor a 7,1 y ciertas intoxicaciones por alcohol o drogas. Además, también para la terapia de sustitución renal en una insuficiencia renal aguda debemos estadificarlo, porque aquellos pacientes que estén en el AQI 3 también van a ser posibles pacientes a los quienes se les tenga que realizar terapia de sustitución renal. Hoy día en la charla van a ver también dentro de las técnicas extracorpóreas cómo utilizamos la hemoperfusión, por ejemplo, para pacientes con rabdomiólisis. La hemoperfusión es una técnica muy buena para remover mioglobina en la rabdomiólisis. Y justo de poner en la charla un ejemplo de un caso clínico. Ya, continuemos. Ya, entonces el pronóstico de esta enfermedad va a depender de la causa, la edad y otras comorbilidades. Por ejemplo, cuando se presentan complicaciones como la insuficiencia renal aguda o la hiperpotasemia, que son las principales complicaciones que empeoran el pronóstico de la rabdomiólisis, requieren una atención especial. ¿Por qué? Y, buscamos nosotros y encontramos un artículo en este estudio. Se hicieron seguimiento de 14 años de pacientes con rabdomiólisis e insuficiencia renal.
donde se vio que la tasa de supervivencia era de 78, de 78.6%. Y en otros artículos y en otros documentos nos hablan de que la rabdomiólisis, cuando se presenta con una complicación como la insuficiencia renal aguda, la tasa de mortalidad es de alrededor del 20%. Y esto es una gran elevación, comparándolo con una rabdomiólisis sin complicaciones, que es alrededor del 3 hasta el 8%. Entonces, este 20% aumenta mucho más si, por ejemplo, es necesaria terapias como la diálisis en pacientes con insuficiencia renal aguda, y puede aumentar esta mortalidad incluso hasta los 50%. Y en cuanto a la recuperación de la insuficiencia renal, es muy satisfactoria y la mayoría de los pacientes recuperan la función renal normal en un promedio de 3 semanas. Pero existen secuelas en relación a la miopatía, en las que los pacientes tardan meses en recuperar la masa muscular, e inclusive se pueden presentar en episodios de dolor muscular, mialgias, hasta años después de haber presentado la rabdomiólisis. Muy bien. ¿Alguna pregunta que alguien tenga del curso? No sé si Doc. Con el caso clínico hemos logrado complementar nada. No sé si tiene alguna duda. Yo tenía una pregunta con respecto al manejo de la hipercalemia. Yo sabía que se podía administrar también gluconato de calcio, pero no estoy muy segura de cómo se administra. A ver, el gluconato de calcio tiene una indicación específica en la hiperpotasemia. A ver, el potasio elevado puede provocar una alteración cardíaca, ¿no es cierto? Y puede provocar arritmias cardíacas. Entonces, solo cuando ustedes evidencien en un paciente con hiperpotasemia, ustedes evidencien que existe arritmia cardíaca debido a la hiperpotasemia y este esté comprometiendo la hemodinamia del paciente, entonces tienen que aplicar el gluconato de calcio como un estabilizador de membrana. Sí, entonces el gluconato de calcio es solo un estabilizador de membrana. No es un tratamiento para bajar el potasio. Ay, ya, Doc. Esa duda tenía porque sentía que hacía falta también mencionar algo sobre el gluconato de calcio. Sí, solo cuando necesitan estabilizar la membrana pueden usar el gluconato de calcio. No es un tratamiento para disminuir el potasio. Entonces, en el caso de que nuestro paciente tuviese o sea, nosotros, digamos, le hacemos el electro y evidenciamos una arritmia, en ese momento nosotros podríamos administrarle el gluconato de calcio. Sí, lo que se hace es cuando por hiperpotasemia se evidencia arritmia cardíaca, se coloca una ampollita de gluconato de calcio, que son ampollas al 8%. Es una sola presentación, ¿no?, que hay aquí en el país. Y lo que indica los tratamientos para hiperpotasemia con arritmia cardíaca es que colocan la ampolla, esperan 10 minutos, realizan un nuevo electrocardiograma. Si la arritmia se corrigió, ya pues dejan de colocar. Pero si la arritmia continúa, pueden colocar otra ampolla más, así por 3 ocasiones, es decir, 3 ampollas cada 10 minutos. Una ampolla cada 10 minutos por 3 ocasiones. Si es que la arritmia continúa, hay que dejar ya con horario cada 8 horas. Y si la arritmia ya no está presente, entonces ya no se coloca. Y se dedican al tratamiento de la causa de esa arritmia, que es, en este caso sería la hiperpotasemia. Ya, Doc, gracias. Doc, otra pregunta. Yo sabía que, o sea, yo había leído en los artículos que nos habían mandado para leer, del caso de insuficiencia renal aguda para farmacología, decía que era mejor utilizar el lactato de Ringer o soluciones
combinadas para que reduce el riesgo de desarrollar acidosis hiperclorémica en relación con la solución salina. O sea, yo sé que hay un riesgo de que desarrolle hiperpotasemia, igual porque también estas, las soluciones combinadas tienen potasio, pero no sé cuál sería mejor, o si es que hay alguna indicación para la prerrenal o la intrarrenal, o sea, o una indicación diferente para la de rabdomiólisis. A ver, hay muchos estudios que han demostrado que la hidratación con cloruro de sodio no es adecuado para un paciente con fallo renal, por lo que tú dices está correcto. La hipercloremia puede provocar mayor daño del riñón y agravar o generar, incluso en un paciente que no tenga, generar insuficiencia renal aguda. Entonces, es preferible las soluciones balanceadas, ¿no? O se llaman los coloides balanceados. Los cristaloides balanceados. Los coloides ya no se deben usar para pacientes con fallo renal. Afecta más del riñón. Entonces, los cristaloides balanceados son unas fórmulas específicas que algunos tienen presentación, que han generado, mejor dicho, algunas fábricas específicamente para tratar pacientes con fallo renal agudo. Que esa presentación en nuestro país no existe. Hay una que se llama Vivalent, esa no hay, ¿no? Pero ese es un cristaloide balanceado adecuado para fallo renal agudo. El lactato de Ringer es el mejor cristaloide balanceado que podemos tener. No tiene mucho cloro y, si bien es cierto, tiene algo de potasio, pero ya se ha demostrado que las hidrataciones adecuadas con lactato de Ringer no elevan los niveles séricos de potasio. Entonces, no es una contraindicación. ¿Cuándo no usar lactato de Ringer? En pacientes que tengan, por ejemplo, fallo hepático, donde va a ser difícil que puedan controlar ese lactato por su metabolismo, ¿no? Pero en general, a mí, por ejemplo, me gusta mucho hidratar con lactato de Ringer a un paciente con fallo renal agudo o que está en la fase inicial para evitar cargarle de cloro. Peor si es un paciente con una acidosis metabólica hiperclorémica. Entonces, es preferible el lactato. Ahora recuerden cuando yo les enseñé lo de nefropatía por contraste, si recuerdan. Recuerden que ahí, por ejemplo, todos los estudios han demostrado el beneficio de la solución salina isotónica, ¿no? Del cloruro de sodio, y no hay comparación ni estudios que le han comparado con lactato de Ringer. Entonces, por ejemplo, ahí se utiliza solución salina isotónica para prevención de nefropatía por contraste. A veces es bueno llevarse por los resultados de estudios grandes que ya están demostrando algún beneficio. Ya, yeah, Doc, muchas gracias. Bueno, ¿terminaron el caso? Sí, Doc. Ya, bueno. Creo que no hay nada más que acotar. Me parece una buena presentación, han hecho un buen análisis, una buena revisión del tratamiento, hay que chequear bien eso del bicarbonato. Muy poquita participación del curso, solo participan los que presentan el caso. Casi nadie ha participado del curso en general. Eso les va a costar unos puntitos a todo el curso, pero no muchos. Yo creo que estamos con un buen nivel en este caso clínico. Entonces, a ver, chicos, entonces, Emilia, ¿me confirmas que no es examen el martes, sino la próxima semana? Ajá. Entonces, ahí sí, con calma veríamos la clase de terminaríamos síndrome nefrótico y veríamos nefrítico este martes, y el jueves acabaríamos ya. Y en la siguiente planificamos el examen. Sí, estamos bien. Sí, Doc. Ya. Y chicos, entonces nos vemos el día martes para clases. Ya saben, está pendiente estudiar algunas cositas, ¿no? Para síndrome nefrótico. Tengan una buena tarde.
Gracias, Doc. Gracias, Doc. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego.